pasando y sea de su agrado. Miren, amigos, esta es la cola de la cola de burro. Miren, ahí está, da sus hijitos aquí en la punta. Estas hojas llegan a medir hasta 50 centímetros, si no es que un poquito más. Déjenme decirle que esto blanco es pruina, es que tiene este. Y no, amigos, hace día vino una visita y cuando veo que empieza a limpiar, le digo, no, no, no lo limpies, le digo, eso no se le quita a las plantas. Miren, que cuánta pruina tiene, bastante que tiene. Bueno, estas son sus hijitos, incluso ya les despegué un poquito de hijitos y se los tengo acá. Ahí los tengo ya sembraditos. Se pegan rápido estos, no, 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 es de que se vayan a secar. Acá tengo otra. Miren, está bien bonita esta. Y esta es la mostrosa. Y como ven aquí, tengo varias. Hice varias, aunque sea pequeñito el pedacito, esa pega. Esa no tengan de que no se va a pegar. Nada más hay que dejarlo secar como un mes, mes y medio. Y ahí le salen sus raicitas y ya, hay que plantarlas. Miren lo que tengo aquí, amigos. Esta es una planta que es muy cara, aquí casi no la venden. Incluso esta plantita, ya un poquito más grande, pregunté y me estaban diciendo que 600 la plantita, sí está muy cara, realmente sí está muy cara. Esta la compré así que de suerte, porque y eso es chiquitito, chiquita. Ahí la ando conservando. Mire esta otra, qué bonita se va. Esta era poquita también, una, y mire, sí se llenó ya el traste. Esta otra, esta va muy bonita también. Esta es la, se le dicen las patas de araña, es un aloe. Esta está muy bonito. Lo que es todo esto que ven aquí, el gato anduvo aquí, me le anduvo ahí quebrando los bracitos. Y esta también va muy bonita, la pata de elefante. Aquí un rosal. Este ya está echando sus retoñitos. Y esta es la flor de cera. Esta era grande, pero pues ya esto es lo que queda por lo del frío pasado. Pero ahí va, mire. Esos son los pedacitos que pude rescatar. Y aquí está otra. Esta igual ya me floreaba. Ya me floreaba las guías, pero pues esto fue lo que quedó ya. Ahí van. Ahí van. Tengo esperanza de que se vuelvan a componer. Acá hay otra. Aquí tengo estos. Estas dan unas flores muy bonitas. Esta da una flor muy grande. Mira qué bonitas están estas. Aquí tengo de varias. A ver ahora en mayo, a ver si me echan sus flores y les estaré mostrando. Esta es variegada. Y miren, tengo aloes de diferente. Quiero contarles, amigos, que esto echa su vara donde florea, pero esa yo una la corté y luego me arrepentí porque la otra vara que echó no se la corté y empecé a notar de que echa su hijuelo en la vara floral. Entonces pues no hay que quitársela. Miren esto. Esto es igual, esto se llena, esto rápido se llena de hijuelos, miren cómo está. Y esto se ve muy bonito porque luego se van haciendo así para abajo y los puede uno tener así colgadas así. Y se ven muy bonitas porque cuelgan los estos. Miren esta. Unos sebrina que le llamo.
Este es un cactus, asiento de suegra que le llaman. Este es de otro, un alcatraz. Este ya floreó, a ver si ahora en mayo vuelve a florear. Y esta, una paleta de pintor, ahí va también. Y coronas de Cristo. Acá déjenme decirle que acá tengo unos unos cactus de Navidad. Miren esta. Esta plantita es muy rara porque esta tiene como, parece como si fueran unos platanitos ahí, miren. Esta es rara. Miren. Está muy bonita esta plantita. Esta es la uña de señorita. La verdad que esta hay que ponerla al sol. Hoy está así porque yo la tengo en la sombra por lo del frío. Entonces, si la pongo en el sol, las puntitas se le van a poner coloradas. Y esta le dicen la cuchara. Tiene claro su nombre, ¿eh? Pero pues comúnmente se le llama así, cuchara que le dicen. Esta igual, sus hojitas se ponen cafés cuando la pone uno en el sol. Tampoco no tan al sol, ¿verdad? Tan mucho tiempo, porque pues también se queman sus hojitas. Un rato nada más, unas 3, 4 horas. Y esta igual. Esta sí es en el sol también, pero poco. Si se pone en el sol, se pone colorada también sus hojitas. Y esta también es, esta es muy bonita, esta plantita. Bueno, les muestro estas otras, amigos. Ah, miren, esta se llena de... Este nopalito se llena de sus pelucitas ahí. Todo se va llenando así. Esta es muy bonita. Esta igual, esta rápido también. Donde si se quiebra o aquí un pedacito, lo entierra uno y rápido, mira. Aquí se han quebrado y aquí los pongo y rápido. Y echan rápido sus retoñitos ahí. Esta corona de Cristo, miren, hasta parece que fuera injertada, pero no, miren, así se ponen cuando ya está acabando su flor, ya cambia a este color. Miren, cuando recién está así como blanquita, así como esta aquí, que se ve como blanquita, y ya luego pasa a este color, así se va poniendo como en rosa, y luego acaba ya en este. Miren. Parece que fuera que tuviera varios injertos, pero pues no, es la misma. Es la misma planta. Y miren, aquí les muestro este injerto. Este yo lo hice. Ahí va, ya está más larga sus bracitos. Aquí están otros. Aquí hay otro. Estos son, quiero decirle, amigos, que es esta cola de mono. Esto es caro. Esto es caro en los viveros. Un pedacito de unos 15 centímetros lo dan pues lo vienen dando como a 700, amigos. Así que si tienen esta planta, cuídenla. Cuídenla mucho porque si es, esta es cara. Mire, aquí este otro. Este ya quiere yo que cambiarlo ya otro traje porque ya casi se cae. Este ya está grande su, mira. Y este cactus de Navidad, corona de Cristo, y allá esa está muy bonita, esa planta ya incluso ya tiene hasta 3 hijuelos allá arriba. Como está muy alto, pues me cuesta trabajo echarle agua. Tengo que poner un bote para subirme y echarle agua ahí arriba. Mire, esta corona de Cristo está muy bonita. Ahí está. No sé, creo que me parece que oí que me dijeron que le dicen la yogur, algo así. Esta está chiquita, pero miren qué color tiene. Tiene un color muy bonito.
Estas son son chiquitas también. A mí me gusta comprarlas así, mira, amigo, chiquitas. Esta era chiquita también, así como esta, y miren, ya ahí va, ya está más grande. Me gusta verla, irlas viendo crecer, porque estas son de semilla. Este cactus de Navidad, como lo tenía yo en el frío, lo saqué un rato al sol y no, nada más lo saqué y de volada empezó a su flor a extenderse. Ya le hacía falta su buen sol. Miren, amigo, esta. Esta está preciosa, parece un abanico. Esta se va así, el puro palito, y ya luego se empieza a extender así como un abanico. Ahí ya se va extendiendo. Acá tengo otros pedacitos. Igual este era un pedacito que se quebró. Lo puse aquí y miren, ahí está. Aquel pedacito era el que se había quebrado. Bueno, y lo que ya se hizo grande es esto. Todo esto le salió. Así que si tienen esta plantita, amigos, si les quiebra por ahí un pedacito, siémbrenlo. Siémbrenlo. Nada más déjenlo secar unos días y miren, van a tener un buen resultado. Miren qué bonito. Hasta parece un arbolito. Ah, bueno, coronitas de Cristo chiquitas, grandes. Ahí tengo estas otras. Esta está un poco coloradita porque estaba en el frío. Ya no me dio tiempo de guardar tanta planta, amigo. Por eso está un poco coloradita. Ahora me la traje para acá. Pero miren este color. Este color también está muy bonito. Acá tengo orejas de Shrek. Miren qué bonito está este arbolito. Acá tengo otra. Esta otra. Está un poco sucia porque aquí hay mucho polvo. Ay, miren esta, mija. Esta está preciosa, aleta de tiburón. Esta está muy bonita esta planta. Está igual. Está muy bonita. Acá tengo más coronas de Cristo. Estas son un poco chicas, no son muy grandes, pero me gustaron porque se llena, amigo. Se hace el ramillete. Mira esta otra. Déjenme decirle, amigos, que esta igual, haz de cuenta que tuviera injertos, porque acá, mire, qué color es este. Qué bonito color. Y ahora miren este. Está precioso, mire. Ahora que el rosa lo tiene aquí y lo demás amarillo. Esta otra. Ahora acá, esta, mire, parece camaleónica. Va cambiando sus colores. No, esta está, ahora sí que me sorprendió esta plantita. Sus colores que cambian. Acá esa está muy bonita también. Miren, acá arriba tengo más. Ah, esta está muy preciosa. Lo verde lo tiene en medio. Esta lo tiene, lo verde lo tiene acá en medio también. Esta es como en rosita, así. Rosita, y esta otra se ve como blanca. No, van echando ahí sus colores ahí. Ay, qué bonitas están. Okay, mira, aquí. Miren, esto se llena. Estos son de estas que cuelgan. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre de esta. Pero esto lo pones así, se cuelga en las macetas.
Está muy bonito esto. En el sol se pone como coloradita y así en la sombra se pone verde. Aquí la tengo junto a donde hasta esta, ¿cómo se llama? Esta gardenia. Esta ya me floreó también y ya le vienen más retoños ahí. A la de Ángel. Esta me la quebró un gatito que tengo por ahí. Me quebró mi planta ahí. Bueno, ni modo. Teniendo unos animales también hay que aguantarlos. Y acá tengo muchas de esta. Miren la flor de esta. Esta es en roja y en esta es en rosita. Ahí va. Y aquí miren. Un rosario. Déjeme decirle que esta flor huele muy bonito, ¿eh? No, uno si la mete adentro despide un aroma bien rico. Está muy bonita esta planta. Y acá tengo la corona de Cristo, la mini, la que es chiquitita, la más chiquitita. La más chiquitita, esta. Y ahora déjenme enseñarle. Esta flor de cera. Esta flor de cera. Miren, tengo estos que los estoy aquí, los voy a ir formando como arbolitos. A esta ya les he cortado varias veces y ahorita ahí van. Ahí van. Esta también pero este es variegado. Este se ve muy bonito. Nada más que este sí es como que yo siento que va creciendo como más lento. Miren, ahí van los arbolitos. Los voy a ir, yo quiero que se vayan redonditos. Entonces ahí los estoy, haciendo ahí. Miren este otro. Este ya está más grande. Y el tallo ya está más grueso. Ah. Bueno, aquí le puse unas, hojas miren, de suculentas. Miren, ahí tienen ya sus hijuelos ahí. Ahí atrás está otra. Ahora miren, amigos, este qué hermoso está. Miren este qué hermoso está. Aquí tengo de varios capturas. Ahí se los voy a enfocar para que ustedes, si tienen alguno, miren, o si no tienen alguno, miren, aquí van a ver cuál tienen, cuál no tienen. Este está muy bonito, este es muy raro, este casi no lo he visto yo en los viveros tampoco. A ver este otro, echa sus como unos platanitos aquí así rojos, no sé, esas son sus semillas. La verdad, me lo vendieron, yo creo que por equivocación, porque la verdad, estos en los viveros lo tienen como de colección. Estos no los venden ellos, pero yo creo que me lo vendieron ahí de por error, yo creo. Bueno, miren este otro. Este es de los que se llenan, amigos. Miren, ya tiene un montón de hijuelos ahí. Déjenme decirle que este es de agua, es de mucha agua, porque si no le echo agua, se empieza a poner arrugadito. Le echo agua y como que revive y otra vez se llena otra vez. Así, miren. Así que ya sé que este es de agua. Bueno, no mucha, ¿eh? Cuando ya está seco el sustrato, ya se le echa. Miren está muy bonito. Este igual está muy bonito. Bueno, amigos, por hoy fue todo porque tengo más plantas, ¿verdad? Pero pues ya ahorita ya está cayendo la tarde y no las van a apreciar bien. Entonces, estaré haciendo otro video para enseñarle las demás plantas que tengo. Bueno, por el momento es todo, amigos, y invitándolos a que le den like, amigos, y activen la campanita. Gracias. Hasta luego.